hoy empieza a verse una baja en la cantidad de personas que dan positivo para COVID, pero esto no se refleja, esto debería reflejarse en el hospital. Sin embargo, esto todavía no ocurre, si bien cuando bajan los contagios en el hospital suele demorarse unos cuantos días hasta que se note esa diferencia, claro. Pero tiene que, si en otras ciudades empieza a haber, hay demasiados contagios y la gente viene a atenderse al hospital zonal de Esquel, el problema sigue estando, es un problema de salud en su conjunto, pero que afecta también a los vecinos de Esquel, que por ahí necesitaran el hospital y puede estar en condiciones de tener que derivarlos a otro lugar, claro. ¿No? Que es lo que ocurre por la situación de la pandemia que estamos viviendo hoy. Por eso es que ya hace creo un poco más de un mes, yo le planteé al ministro, tuvimos una videoconferencia con el intendente de la región, para justamente plantear alguna estrategia en conjunto, que es muy complejo de hacerlo porque las realidades socioeconómicas del Esquel es distinta a la de Trevelin, que está acá cerquita, que Trevelin y Esquel pueden ser bastante parecidos, pero cuando uno va a la comarca es otra realidad, sumado esto al incendio que hubo durante el verano en la comarca, si uno va hacia la meseta es otra realidad y si uno va hacia el sur es otra realidad. Todo esto es lo que hace que sea muy complejo establecer alguna estrategia en conjunto que pueda dar buen resultado en cada una de las localidades. Estamos en Esquel y Trevelin, estamos muy próximos ya a el comienzo de la temporada invernal, claro. De la temporada alta de esquí, y esto para nosotros es fundamental para muchos vecinos de ambas ciudades que dependen de que vengan esquiadores para después de ellos tener trabajo. ¿Es el contacto con Puratich de manera normal, intendente? ¿Es frecuente? Yo muchas veces que lo he llamado, me atiende él directamente, y si no me atiende en ese momento, atiende un poco más tarde.